Así que, Bruno, por favor, fíjate, por favor, quién está creando las salas. Toma una imagen, un print, por favor, y mándamelos a través, por privado, en Facebook, ya sabes, abajo en la descripción del video está la fanpage de PB. Escríbeme ahí, por favor, con la imagen para poder sancionar a esas personas. Así que ahí vemos a nuestro amigo Satanás, nuestro amigo Sexy Thor, nuestro amigo Rey Chesta, nuestro amigo Drun, nuestro amigo Scrollex, ¿no? Scrollex Green, nuestro amigo Drun, Zyrex, nuestro amigo Rey Chesta, Joker, Christian, otra vez Sexy, Yamil, Stranger y nuestro amigo Drun, nuestro amigo Joker. Así que ya saben, gente, y antes de seguir, nuestra amiga Eden les va a decir algo muy importante, muy importante. Así que, por favor, Eden, a ver, por favor. A ver, tienes que decirlo, porque te agradeceríamos bastante. Por favor, Eden, gracias. A ver, por favor. Comienza, por favor. No, por favor. Comienza. Comienza, por favor. Chicas, no se olviden de... No se olviden de entrar a mkaibo.com, que es la página de Kaibo para celulares, donde van a poder encontrar... todos los juegos, tanto de PC como celulares. ¿Qué puedo hacer ahí, ¿Puedo sacar cash también? Claro que ya, sí. Ya saben, gente, en mkaibo.com uno puede sacar cash, así, coin. Así que, y Eden, pero ¿por qué me, el día de hoy me conecté, y estuve conectando y conecté muchas veces una imagen, una publicación, pero me acaban de banear? ¿Pero por qué me han baneado? ¿Por qué me han baneado? Ya, ¿saben, gente? A ver. No, digas nada. No digas nada. Explica, por favor, a ver. Ya. Si hacen muchos fan, te van a bloquear la cuenta. Si yo comento muchas veces una imagen, me van a bloquear la cuenta. Imagen o algún tipo de publicación. Ya. Subida de tono o... Bueno, cuando comentan en las publicaciones también... Como si hubieran tirado un cabezazo al teclado. ¿Ya? O colocan una frase en todas las publicaciones como... Hola, pero en todas las publicaciones. De manera consecutiva. Exacto. No, ¿ya? No solo así, sino también en todas las publicaciones el mismo ID empieza a comentar lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como que hay chicos que son muy hábiles. ¿Ya? Y nosotros siempre decimos de que comenten cosas coherentes para que no les den las cuentas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, lo que hacen es comentar las publicaciones diciendo el PB es el mejor. ¿Ya? PB es el mejor, pero colocan en todas las publicaciones... ¿Lo mismo? Ajá, exacto. Que no tiene nada que ver porque muchas veces se quejan. Ya, bueno, gente, ya saben, por favor, primero eviten el tema del spam, ya saben. La otra, hay que publicar cosas coherentes sin darle cabezazos al teclado o simplemente chancar el teclado. Tercero, ya saben, cosas que tengan sentido, que sean de manera respetuosa, sin faltarle al respeto, sobre todo que no sean muy pasados o muy altos, ¿cómo se le cae la palabra? Muy subido de tono, muy subido de tono porque los niños también lo ven, así que tengan bastante cuidado, por favor, con el tema de mkaibo.com, así que, gente, por favor, así que ya saben, y otra cosa, no abusen, recuerden, le estamos dando una modalidad para que ustedes puedan sacar calle, así que... No abusen de él, recuerden que tenemos el espacio, como he dicho Eden ya, juegos para móvil, para PC. ¿Y con otras cuatro secciones especiales cuáles son, por favor? Tenemos Overwatch, ¿ya? Pokémon GO, ¿ya? Dragon Ball Z y Cosplay. ¿Y Music? Ah, me olvidé de Music. Tú dijiste cuatro, ¿eh? Está Music también, ay, qué vergüenza, a ver. Y Music, así que... Music, ahí está. A ver quién para más allá. A ver, y Music. Así que ya saben, gente, tengan bastante cuidado. Que el equipo de esta manera está revisando tu caso. Si me han baneado a mí, ¿cómo hago? Muy sencillo, simplemente. ¿Dónde me comunico? Si es que me banean a mí por mkaibo.com. Al equipo de Zoom. Vale, muy bien. Ella habla tan fuerte que se escucha de acá hasta la China. Así que ya saben, comuníquense por favor con el equipo de soporte para que puedan ver su caso. Ya saben, así que tengan bastante cuidado con el tema de publicaciones, comentarios dentro de mkaibo.com, por favor, muchachos. Así que saludos para ustedes y por favor eviten el spam, falta de respeto y cosas sin sentido para que no sean baneados. A ver, dice: ¿cuándo mandarás el pasaje para que ya saque el pasaporte? Dice: ¿qué pasa? No, Yamil me pregunta: ¿cuándo le manda el pasaje que ya sacó su pasaporte para venir acá? Dice: ay, es de Venezuela, Yamil es de Venezuela. No, ese no es
Fanny? Ah, Fanny, ya, perdón. Fanny, te acaban de confundir con Joker. Satanás y Drun. Satanás y Drun son los ganadores. Satanás y Drun son los ganadores. Satanás y Drun son los ganadores. Satanás y Drun son los ganadores de la segunda partida. Así que suerte tanto para Satanás como para... Ruleta de cash. Ruleta de cash. Nuevamente ruleta. Ah, sí. Ruleta de cash para nuestro amigo. Para nuestro amigo Satanás y nuestro amigo Drun. Así que suerte para ellos dos. Así que vamos. Así que, pum. Giramos la ruleta. Yo. ¿Qué pasó? Nada. Que ahora no vas a querer que... A ver, giremos la ruleta. ¿Cómo que me late que Yamil la tiene vuelto loco? No, lo que pasa es que ahorita se me sigue un poco en la cabeza el tema de Yamil, por lo que ayer sigue resentido por lo del día de ayer, más que todo por eso. Así que vamos a contar ahora hasta 8. Así que cuenta por favor tú. Cuenta. Ya verá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me está preocupando esa mano, me está preocupando. 6, 7 y 8. No. Ay, ay, ay. No. Es duda. Carita triste. Carita triste. Después de los 500 de Kai le sale carita triste. Y era mucha alegría por todo el día ya. Y era mucha alegría por todo el día. Se me hacía raro ya. No,